queremos las alcaldías de La Paz y El Alto es poder coadyuvar con este momento de emergencia y coadyuvar también con la responsabilidad del ministerio en el trabajo de la toma de pruebas que son para justamente diagnosticar este COVID-19. Es así de que hemos recibido una buena aceptación y él ha valorado también esta decisión institucional de acompañar este momento de emergencia. No es solo ver, no es solamente apuntar, no es solamente exigir, sino también acompañar. Y vamos a hacer la adquisición de nuevos equipos para poder mejorar, aumentar la cantidad de pruebas dentro de nuestro municipio de La Paz y del Alto. Son 200,000 pruebas aproximadamente las que se van a poder hacer con esta adquisición y más o menos estamos hablando de unos 10 a 12 días los que vamos a necesitar para poder hacer esta compra vía recursos del Banco Mundial. No depende de una reunión el hecho de decidir la emergencia de salud, ¿no? Depende de este trabajo del equipo técnico que está liderado por el CEDES. Es el CEDES quien pone justamente la información. Como usted mismo lo decía hace unos minutos, ¿no? Es cada minuto, es cada hora cuando mueve justamente la estadística de esta enfermedad y forma parte también obviamente de la evaluación. Sin embargo, el municipio del Alto está preparado para poder asumir responsablemente un criterio de adecuación, no solamente de nuestras instituciones, sino de la sociedad civil para esta emergencia de salud. Es decir, que no vamos a volver a la normalidad, la emergencia de salud continúa. Esta enfermedad no tiene, desgraciadamente, todavía medicina y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de engranar y de poder convivir con esta emergencia de salud y entendiendo también de que la población tiene que, de alguna manera, asumir el ritmo básicamente económico para poder llevar el sustento a sus familias.